ingredientes son 2 barras de mantequilla, 3 tazas de harina, 120 gramos de azúcar mascabado, 120 gramos de azúcar regular, 1 taza de chispas de chocolate, 2 huevos, 1 cucharadita de vainilla, 1 pizquita de sal. Y ya nada más falta aquí bicarbonato, 1 cucharadita, y 1/4 de cucharadita de Rexal. Como quiera, todos esta lista de ingredientes te las voy a dejar en la cajita de descripción. Estamos listas aquí para empezar a integrar los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es batir la mantequilla con el azúcar. Si no tienes una batidora, yo voy a utilizar una batidora. Si no la tienes, puedes hacerlo con un tenedor. Solo que te vas a tardar un poquito más. Están los 120 gramos de azúcar mascabado y los 120 gramos de azúcar regular. Vamos a batirla y los huevos los vamos a partir para agregarlos gradualmente, de uno por uno. Ahorita que tú eches los huevos acá, vas a agregar primero uno, que se vaya uno y luego que se vaya el otro, ¿sí? Prendemos nuestra batidora y vamos a revolver muy bien los ingredientes, el azúcar mascabado, el azúcar regular y la mantequilla. Además vamos a echar de uno en uno los huevos para que quede todo muy bien mezclado. Vas a mezclar muy bien con la batidora todos los ingredientes, es decir, la mantequilla y las 2 azúcares, además de ir agregando uno a uno los huevos para que se mezcle todo muy bien. Hay que ir dando vueltas alrededor con la batidora y si no tienes batidora, con un tenedor. Terminamos de batir el azúcar con la mantequilla. Le vamos a agregar una cucharadita de vainilla. Yo siempre como medida utilizo la tapita. Y lo vamos a mezclar muy bien. Ya que está así la mezcla, a ver, mi amor, dátele tantito. Ahora en otro plato vamos a juntar la harina carbonato. Pero está rico. Sí, pero no te lo comas todavía. Y la media cucharadita de Rexal. Perdón, no es media, es 1/4 de cucharadita de Rexal. Es una cosita de nada. Vamos a revolverlos bien con la harina. Voy a cambiar de plato porque aquí se me va a tirar. Sí. Voy a ponerlo en un plato más grande porque aquí ya se me está saliendo la harina de aquí. Mira cómo está la harina. Aquí está la harina, la Rexal y el bicarbonato. Hay que echar también la pizquita de sal a
mí me gusta echarle siempre sal de mar, pero si no tienes, puedes echarle sal convencional para cocinar. Mira, vas a ir agregándole las chispas para mezclarlo aquí también. Si quieres, puedes hacerle todo el plato así. Ok, y creo que te quedó uno ahí. ¿Te lo vas a comer? Bueno, cómetelo. ¡Ay, se te cayó! Ya vale, que no se le caiga. A ver, ten, mezclale así. Mira, se están juntando. Se está juntando todo bien padre. Mezcle así que quede todo revuelto. Todas las chispas revueltas. Mezclale. Después, ya que esté bien integrada la harina con las chispas, vamos a irle echando la mezcla de la mantequilla con las azúcares. Se hace nieve. Sí, parece nieve, ¿verdad? Andas antojada de nieve. Y le vamos a... ¿Sabes qué? Con este no, mejor con el tenedor. Espérate, espérate. Así nos va a hacer una bola bien fea. Con este, mira. Mézclale así. Pero no puedo. Como tengo la mano bien chiquita. ¿A qué huele? ¿A chocolate? A ver. ¿Van a quedar bien ricas? Come con una galleta. Sí. Bueno, ahorita ya prendí el horno. Hay que precalentarlo. Siempre son 15 minutos para precalentarlo. Y lo vamos a poner a 175-180 grados. Vamos a usar, pues en este caso, dos charolas. Y les voy a poner papel encerado. Ya prendimos el horno a 175 grados. Vamos a ponerlo 15 minutos para precalentarlo. Y en unas charolas vamos a ponerle papel encerado y aquí encima vamos a poner unas cucharadas, pero que sean cucharadas grandes para que queden las galletas bien grandotas. ¿Así? Sí, así bien grandes. Que sean unas mega, 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 mega galletototototas. Sí, mira. Vamos a ponerlo así. Esto es bien poquito, hay que ponerlo más llena la cuchara. ¿Sale? Si no tienes papel encerado, puedes utilizar la técnica de embarrar con una barra. Sí, espérame. Con una barra de mantequilla, embarrar todo el molde y después echarle tantita harina para que puedas poner las galletas y no se pegue. Pero pues es más práctico el papel. Pones. Pero allá bien lejos de aquella, bien lejos. Aquí ya pusimos estas en el molde. Pusimos 5, pero pusimos una cantidad bastante considerable. A ver cómo nos quedan las galletotas. Hay que dejarles un espacio de separación porque pues se van a derretir y aparte van a crecer un poquito por el bicarbonato y la sal que les pusimos. Y tratar de hacerles una forma redondita. Tratar de así lo más con la cuchara, con lo que se pueda con la cuchara. Así como redondearlas. Espérate, espérame. A ver, ahora pon la cabeza. Y vas a poner un poquitito más en la cuchara y le vamos a poner para que sea más.
Ahorita ya voy a meter las galletas que puse aquí en los moldes. Me cupieron 10 en dos moldes, pero las hice bien, bien grande la plastota de la galleta. Entonces, hay que meterlo al horno a 200 grados, 180 a 200 grados más o menos durante 18 a 20 minutos. Hay que checarlo a partir de los 15 minutos. Si ya alcanza un color doradito y se ven como medio crocantitas, duritas, entonces ya hay que sacarlo, ¿ok? Vamos a ingresar estas y me sobró, aparte de estas, me sobró más mezcla, entonces voy a, en otra charola voy a poner esta. Bueno, ya estamos ansiosas por probar las galletas, así quedaron. Salieron 15 al final. A ver, agarra una y la vamos a probar. Espera. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Estoy rica, ¿eh? A ver. Vamos a agarrar un pedacito. ¿Cómo queda? O sea, queda así como aguadita. Aguadita entre, como que tostadita por fuera y aguadita por dentro. No está cruda, ¿eh? No está cruda para nada. Está bien rico. Está deli. Y literal pedacitos de chocolate así entre la... Ah, muy rico. Deliciosa, ¿me vas a dar tu galleta? De las otras. Y eso está muy grande. Está gigante, está enorme la galletota, vean. Bueno, no me quiere dar, ya nomás voy a comer este pedacito ya. Está muy rica. Pruébenlas, háganlas en compañía de los niños. Si no, pues ustedes solos. ¿Qué tienen que no tengan niños o que no estén muy jovencitos para disfrutar estas cosas deliciosas? No importa qué edad tengas, te van a gustar. Con una de estas tienes, yo creo, para el postre de un día, porque están súper grandes. Nos vemos en el otro video, a ver qué más se nos ocurre hacer. Adiós.